lo que el dinero no puede comprar. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Se puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Se puede comprar una cama, pero no el sueño. Se puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Se puede comprar medicina, pero no salud. Por lo que se ve, el dinero no lo es todo en la vida. El dinero se ha convertido en un elemento necesario en nuestras vidas. Fue inventado como una unidad de cuenta, una herramienta de medición para estimar el valor de los bienes y posesiones. En la actualidad, las personas parecen tener dificultades para distinguir entre el valor de las cosas materiales y las cosas de valor incalculable. Nuestra sociedad nos lleva a ver el dinero como un objeto de culto, creando lo que algunos llaman la nueva cultura del dinero. Es importante, por ello, reorganizar nuestras prioridades, analizando nuestros valores reales, principios y creencias, porque está claro que hay cosas que el dinero no puede comprar. Presta mucha atención hasta el final del video, porque te revelaré varias cosas importantes acerca del dinero. El dinero no puede comprar respeto. Eso se gana, no se pide, mucho menos se exige. El dinero es tu medio de supervivencia. Recuerda siempre, respeto, guarda respeto. El dinero no puede comprar felicidad. No está en el tenerla, sino vivirla. El dinero nunca hizo a un hombre feliz, ni lo hará. No hay nada en su naturaleza que pueda producir felicidad. Cuanto más tiene un hombre, más quiere. En vez de llenar un vacío, lo crea. Si satisface un deseo, dobla o triplica aquel deseo en otra manera. El dinero no puede comprar inteligencia. Aunque algunos quisieran, no se puede comprar. Si tienes mucho dinero, pero poca inteligencia para invertir ese dinero, entonces de nada sirve todo tu dinero. El dinero no puede comprar la salud. ¿Merece la pena sacrificar tu salud con el fin de hacer dinero? Después tendrás que invertir ese dinero para recuperarla y te olvidarás de disfrutar del presente. Por más que estés en el mejor hospital del mundo, en la mejor cama, con los mejores médicos, eso no garantiza que puedas comprar tu salud. El dinero no puede comprar amor. Si deseas distinguir entre los que te aman, sin reservas, y los que aman tu dinero, imagina que perdieras todo tu dinero. Seguramente muchas de las personas con las que actualmente estás dejarían de invertir tiempo contigo, con solo saber que has perdido todo, muy triste, pero muy cierto. Hay amigos, familiares, vecinos y conocidos que cuando ya no tienes dinero, ni te miran ni te buscan. Por eso es que el dinero no compra el amor, tampoco puedes comprar amigos. El dinero no puede comprar integridad. Hacer lo correcto sin que ello afecte a los demás. Para dar un servicio real, debes agregar algo que no pueda ser comprado o se medirá con el dinero. Eso es sinceridad e integridad. El dinero no puede comprar educación. Los seres humanos no son tan buenos como deberíamos ser en nuestra capacidad de empatizar con los sentimientos y pensamientos de los demás, ya sean humanos o de otros animales de la tierra. Así que tal vez parte de nuestra educación formal debe estar en la empatía. Imagínese cuán diferente sería el mundo si se enseñara lectura, escritura, aritmética y empatía. El dinero no puede comprar ética. Es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero es bueno también comprobar de vez en cuando y asegurarse de que usted no ha perdido las cosas que el dinero no puede comprar. La ética es lo más hermoso de la vida, pero el dinero no la puede comprar. El dinero no puede comprar paz mental. El dinero no puede comprar la paz mental, mucho menos puede sanar las relaciones rotas o construir significados en una vida que no tiene ninguno. Si el dinero lo usas mal, tendrás un remordimiento mental y de conciencia. Por lo tanto, ya sabes que no puedes comprar la paz mental por mucho dinero que tengas. Comparte este video para que esta valiosa información de lo que el dinero no puede comprar llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos recomendados. Muchas gracias por su fiel apoyo. Hasta luego, mis queridos amigos y amigas.